Resolvamos el siguiente ejercicio que nos pide hallar la pendiente y el punto de corte en el eje Y de esta ecuación, de esta recta dada de esta forma. Debemos simplemente compararlo con la ecuación de la recta pendiente ordenada, donde por comparación la pendiente sería equivalente a menos 3 medios y el punto de corte, que es B, sería equivalente a más 5. Entonces simplemente debo acordarme de la ecuación de la recta pendiente ordenada. Entonces simplemente vamos a comparar, M es menos 3 medios y B, que viene a ser el punto de corte en el eje Y, es igual a 5. Vamos a graficar la recta. Para ello hacemos un plano cartesiano XY y ubicamos a B, que viene a ser el punto de corte en el eje de las Y, ubicamos en Y igual 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el eje de las Y. A partir de ese punto, que viene a ser el punto de corte en el eje Y, vamos a agarrar la pendiente. Recuerda que la pendiente, el denominador es X y el numerador es Y. Entonces vamos a avanzar dos espacios en el eje de las X. Uno, dos espacios en el eje de las X. Y como es negativo este de acá, esta pendiente, lo vamos a tomar el negativo para el numerador. Y vamos a bajar tres espacios en el eje de las Y. Avanzo 2 en X y bajo 3 en Y. Tengo en dirección de 2 y 2 estaría el punto. Entonces agarramos esos dos puntos y lo unimos con una regla. Y tenemos nuestra recta graficada, cuyo punto de corte es 5 en el eje Y y la pendiente es menos 3 medios. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Profe Santiago Velázquez, y a compartir con tus amigos y compañeros.